Muy buenas amigos y amigas de YouTube. Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mario y Luigi compañeros en el tiempo. Y estamos en el interior de Yupsila, el cual nos ha tragado en el anterior capítulo. Como que un chup le lanzó un rayo agigantador a Yup y se convirtió en Yupsila. Y terminó tragando tanto a Mario y compañía como al príncipe Bowser, el cual se tragó los fragmentos de la estrella cobalto. Los bebés como que se aprovecharon de la situación mientras del diálogo de bebé Bowser y se les comieron las galletas al príncipe Bowser. Y se le entiende el por qué se enojaría porque que le comían su merienda. Y ahora sí, ahí tenemos a los torilios. Y derramos a los torilios. Me equivoqué, botón. Pantalones sueltos. Veamos a ver. Mejorará el ataque y la vida a Mario y al Luigi. El Team Marine de Totting West. ¿Cuál de los dos se los voy a poner? No lo sé. Vamos con Mario. Y ahora quedan dos. Un pantalón. Dos pantalones de marca. Uno que lo tiene Luigi. Y el otro que se lo acabo de quitar a Mario. Así como los pantalones corazón. Y ahora sí. Dinerito. Moneditas. Y ahí están los torillos. Ups, me equivoqué. Creo que corté más de lo necesario. Y aquí tenemos a los huesitos. Los típicos Koopas muertos que... Los torillos... Esos torillos pueden hacer perder el equilibrio. Cuando están calmados, son más fáciles de predecir. Y como tal, me tocará que usar un super champiñón para curar a Mario. Listo, eliminado. Fallé. Listo. Con el contraataque, si no... Con el contraataque, si no... Pues, si no... No se enfurecen. Pero con el ataque, sí se enfurecen. Esos huesitos hicieron acto de presencia en Super Mario Bros. 3. Todavía me falta mucho para predecir sus movimientos. A los Koopa muertos, a los huesitos. Ups, me equivoqué. Esta vez sí es mi culpa. Y derrotamos. No se desbarataron como los Paper Mario. Y Mario aumenta de nivel. He hecho un cortecito pensando que no me enfrentaría a enemigo nuevo, pero sorpresa, ahí me encuentro con un enemigo nuevo. Y hemos mejorado la defensa de Mario. Vamos con el de verde. Veamos. Salud. Ataque, defensa, velocidad 1. Bueno. Y nada más. Y listo. Veamos. Vamos a acabar con ese torilio primero que todo. Y luego ya nos encargaremos del resto. Lo mejor será atacarlos uno por uno. Toma,
contraataque. Hay que calcular muy bien. Listo. Hay veces que los cálculos me salen bien y hay otras veces que me salen mal. Eliminado con el contraataque. Está ya no con el nivel. Como que ya no me suponen ningún problema esos toros. Además, aunque de por sí el nivel no es todo en ese Mario. En ese Mario y Luigi. Hemos mejorado, bigote, y eso que todavía no. Todavía sigue siendo un niño. Como que al deber decir que le toca a unos. Pero bueno. Aquí tenemos. Para. Una judía. Y como ven, aquí solamente está para guardar la partida. Y enfrentarme a unos cuantos torillos. Aquí estaba el Yoshi amarillo que estaba hambriento. Y ahí, en uno de esos tocones, encontramos una fruta. Y el Yoshi rojo lo encontré aquí, en esta habitación. En donde estaba el Aerochub con su bomba control remoto atormentando al pobre Yoshi rojo. Y ahora vamos por este camino. Veamos a ver qué nos encontramos por esta puerta. Ahí tenemos a los huesitos. Pero primero deshagámonos de los enemigos, de estos enemigos. Después voy a usar el huevo bomba, el huevo bala. No sé por qué dije huevo bomba, quizás lo dije pensando en Pokémon. Sí, todavía me falta, se nota como se nota que me falta práctica. Perfecto, esta es, los voy esquivando. Hora de chutar. Eliminado. Y el super champiñón lo conseguimos de gratis. Y vamos a darle y con eso le damos el golpe de gracia a los huesitos. Eliminado. Y ahí vamos a enviar a los bebés hermanos Mario y lo dejaremos ahí a los adultos. Ahí lo dejamos. Y se pregunta, ¿para qué son esas bolas de colores? Observan y verán, son unos puzzles de palancas. Esos me recuerdan a las palancas de los arcades. Listo, ahora sí, vamos con los adultos. Listo, ahora vamos con los azul, amarillo, rojo, azul, rojo y amarillo. Dije rojo. Bueno, ahora sigue por acá arriba. Azul, amarillo, rojo, azul, rojo y amarillo. Y con eso abrimos la puerta. Vamos a llamar a los bebés. Y ahora sí, vamos con ellos, por si acaso nos topamos con algún enemigo. Y además, podremos encontrar una judía.
Y ahora sí, ¡qué miedo he pasado! Y liberamos al Yoshi azul. Misión cumplida. En cada puerta hay un Yoshi atrapado, excepto en la del punto de guardado. Voy a curar por si las moscas. Por suerte hay un bloque de curación y un bloque guardado. Ahora que lo pienso, voy a guardar por si las moscas, en caso tal de que vaya a perder una vida o algo por el estilo. Por lo menos ya, si me sale mal el video, tengo una partida de respaldo por si las moscas. Por si acaso. Es mejor prevenir que tener que lamentar, ¿no creen? Vamos a mirar. Wow. Hay una isla de pinchos. Llegó el momento de enviar a los bebés. Hay momentos en que nos toca que enfrentarnos solos a los enemigos. Aunque por sí ya es opcional, es obligatorio para así. Por si es obligatorio, si queremos tener levelearlos. Ups, me equivoqué. Aún me falta práctica. Vamos con el huevo bomba. Cada vez estoy manejando. Logramos esquivar al toro bravo. Y derrotamos a ese toro bravo. Y conseguimos una flor de hielo. Listo, dinero. No sé cuál es cuál. Pero primero vamos a eliminar a ese torillo. Listo, el enemigo eliminado. No me acuerdo. Veamos con los adultos. Aprovechamos y usamos el topo. Será mejor devolverme y llamar a los bebés para volverlo a hacer, por si acaso. Por precaución, nada más. Para no tener que mandarlos a los pinchos y todo eso. Que de por sí ya es todo un fastidio. Espero que no se respawnen los enemigos. Listo. Parece que aquí hay que saber apuntar. Ups. Vamos, Luigi. Listo. Ahora sí, creo que se eliminó ese enemigo. Una distancia. Vamos a mirar por acá. Ups, me equivoqué. Bueno, no pasa nada. Hay que intentarlo de nuevo. No. Error. No he calculado muy bien. Como que no calculo muy bien. Y ahora vamos con el tercero. Perfecto. Quiero salir de aquí. Oh. Bueno. Y listo. Ahí creamos. Un momento. Ya liberamos a Yoshi Rosa. Un segundo. No sé si aquí había. Voy a mirar. Por si acaso. O si no. Sí, parece que aquí no hay nada. Bueno, no pasa nada.
aquí no hay nada que ver. Y ahora sí, vamos a ir a invocar a los bebés. Vamos a invocar a los bebés y ya. Y ahora sí, vamos con la otra puerta, que me imagino que también está el Yoshi perdido. El Yoshi azul claro está siendo atormentado por ese Yu, por ese Aerosrug. Dije Yu, y resulta que Yu es el que nos tragó. Por si, en caso tal, vaya a tener que calcular muy bien. Ups, me equivoqué de botón. Ahora. Ojo. Bueno, creo que necesitará muchas más balas de agua. Vamos a ver. ¡Plop! Y acabamos con su juguetico mortal. Listo. Vamos a regresar con los adultos para enfrentarnos a ese Aerosrug. Aunque primero vamos por el objeto. Ups, me equivoqué. Bueno, no pasa nada. Vamos, huevos bomba. Digo, huevos bala y ya. F por ese fail. Ups, me equivoqué. Vamos a seguir. Vamos a atacar con el caparazón verde. Ups, fallé. ¡Sí! ¡Lo esquivé! No sabía de eso. No me había dado cuenta. A ese paso los bebés van a aumentar antes que los adultos. Y yo que quería que todos tuvieran su tajada del pastel. Pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Ups. Y listo. Solamente quería coger el objeto. Me imagino que van a mover la roca. Me imagino que necesitaría nuestra ayuda. ¿O no? Va a haber... Solamente están ahí para una cinemática. Con la fuerza de 6 Yoshis, la roca Chom cae por el intestino del Joe. De Yopsila. ¡Yupi! ¡Allá vamos! ¡Yupi! ¡Boing, boing, boing! Y ahora... ¡Claro! No lo vamos a dejar por ahí, ¿o sí? Por supuesto que hablo de los bebés. Cañones. Huevos bala. Un huesito fastidiando. Vamos a donde está la tubería. Bueno, si hay enemigos por aquí, simplemente retrocedo y lo vamos a dejar por ahí. Si les gustó, no deben darle un champi like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y, por qué no, compartir el video con sus amigos.
Eso es todo, amigos. Aquí Mr. Jonathan. Y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!